Hola gente del canal, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que se encuentren muy bien y mejorando. Les habla Abuelito Vlogs hoy con un nuevo video para el canal. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje muy querido, muy amado por toda la afición culé. Y estoy hablando del tipo que está en estos momentos presidiendo la Liga Española. Hablo del pseudo español Javier Tebas. Este personaje, desde que apareció en el fútbol, se ha dedicado a dañar al Fútbol Club Barcelona, como si tuviera un odio irracional hacia el club catalán. Porque desde el 2005, más exactamente, siendo asesor jurídico del Alavés, cuando estaba siendo presidido por Dimitri Peterman, creo que se llama así el que fue presidente del Alavés, denunció que la licencia de Lionel Messi debía ser anulada porque hizo un fraude de ley con el argentino, según lo que dijo este individuo, en el cual pues estaba entorpeciendo el debut en el primer equipo de Lionel Messi cuando jugaba en el Fútbol Club Barcelona. Ahora bien, resulta que nuestro querido pseudo español, y muchos se preguntarán por qué le digo el pseudo español, porque este tipo nació en San José de Costa Rica el día 31 de julio de 1962, cuando su papá siendo militar y su mamá siendo psicóloga estuvieron viviendo en Costa Rica. Allí nació. Estuvo durante 4 años de su vida y después se volvió a Huesca, donde estableció su residencia. Este tipo pues parece que no fuera español porque ha querido denigrar la liga, ha dañado a los clubes desde que asumió la presidencia de la liga el 26 de abril del 2013, siendo el sucesor de José Luis Astiazarán, que hasta en ese momento había sido uno de los mejores presidentes que ha pasado por la liga, porque en su administración la liga fue considerada la Liga de las Estrellas, valga la redundancia. Resulta que el pseudo español se saca un as bajo la manga y, aprovechándose del caso Enrique Negreira, ahora anuncia que la liga se presentará como acusación particular. El señor Tebas cree que la reputación de la competición está por encima de todo y que el fútbol español necesita claridad. Eso quiere decir que el club considera que el Fútbol Club Barcelona sí obró inadecuadamente al contratar a Enríquez Negreira como su asesor arbitral. De una vez, pues ya dando como una sentencia o dando por hecho de que el Fútbol Club Barcelona incurrió en un delito. Por eso es que este señor dice: muy triste, hay que investigar, hay que conocer si había o no influencia, porque la influencia puede ser directa o indirecta, pero es susceptible de investigar. Solo la intención de intentar comprar un partido, perdón, o variar el resultado. Simplemente actuar pensando que podías cambiar la intención de los árbitros. Incluso una designación puede ser delito, explicó el señor Tebas. O sea, este tipo parece ridículo. Y eso que es siendo un abogado, porque según las instancias jurídicas, cuando se acusa a un ente o a una persona, tiene que primar el principio de inocencia. Porque hasta que no se le compruebe lo contrario, la entidad o la persona son inocentes. Entonces, este tipo ya está diciendo que el Barça estuvo incidiendo directa o indirectamente pues en el arbitraje español. También dijo que la liga denunció esto que se ha presentado en el caso Enrique Negreira 48 horas después de haberse hecho público. Dice lo siguiente: como nosotros no podíamos intervenir porque había prescrito, escribimos a la UEFA, cosa que no hicieron otras instituciones. Es decir, el tipo quiere
que la UEFA sancione al Barça de manera ejemplar. Pero qué afirmación más absurda, es típica de un orate, por Dios. Si el Barça es el que le está dando visibilidad y audiencia a su lamentable liga. Porque desde que llegó este baboso, no ha habido sino escándalos, escándalos y escándalos. Hasta el punto que ya hay clubes que lo declaran persona no grata, porque ese tipo ha hecho muchas cosas malas en la liga y quiere tapar sus inmundicias, pues aprovechándose del escándalo del momento, porque así son esta gente de aprovechados que lamentablemente en sus tristes vidas pues no destacan sino por ser polémicos. Entonces, por esa razón es que ese tipo no lo quieren ni siquiera en el club de Osasuna, porque ven que este tipo le ha hecho daño al fútbol español, hasta declararlo persona no grata en el estadio El Sadar. Imagínense hasta qué punto va esto. Lo que se le olvida al señor Tebas es que él no puede hablar de honestidad, de honorabilidad y de limpieza cuando él ha sido señalado por la agencia tributaria de un posible fraude de 5 millones de euros. ¿Eso cuándo pasó? En el 2017. Ese presunto fraude implicaba a varias empresas relacionadas con Javier Tebas, más conocido en este canal como el Pseudo Español, y también su esposa Marta Coiduras. Por ello, pidió un préstamo a la liga, que le adelantó su salario de un año para pagarlo de Hacienda. Dicha sanción implicaba además a varias empresas relacionadas con este tipejo. Javier Tebas ha achacado públicamente esta inspección a su dispuesta personal, como entonces la directora general de recaudación, Soledad García, quien fue apartada posteriormente de su cargo. O sea que este tipo hasta hizo que echaran a una persona que lo estaba investigando por supuesto fraude fiscal. O sea, es increíble. O sea, las mañas que tiene este tipo son terribles. No obstante, Javier Tebas emitió un comunicado asumiendo una discrepancia con Hacienda respecto a la forma de entender los pagos de las deudas de los clubes y negando las acusaciones de fraude. O sea, cuando él fue señalado de evadir impuestos, de ser un tramposo, de ser un desleal, de ser un bandido, ahí sí no dijo nada, ahí sí dijo yo soy inocente. Pero ahora el Barça, como está en este momento supuestamente implicado en una compra de árbitros que no se han comprobado, ahora sí dice no, es el Barça el que compra a los árbitros. E inclusive en el 2018 Javier Tebas fue imputado de por alzamiento de bienes. O sea, ese tipo es un impresentable, este tipo es una porquería. Ahora bien, resulta que ahora sale una polémica de la cual el pseudo español Javier Tebas tendrá que responder ante los clubes de la liga, porque resulta que ha salido a la luz a través del diario El Español que la liga está a punto de colapsar, porque Dance y CVC, el famoso acuerdo del cual Joan Laporta no quiso ser partícipe, barajan romper sus contratos con la liga de Javier Tebas. Según lo que dice El Español, es porque no han visto rentabilizar la inversión por los derechos audiovisuales y en el fondo de inversión crecen dudas sobre el denominado plan Impulso. Los clubes en grave peligro si no se pueden mantener los acuerdos. ¿Eso qué quiere decir? Que está perdiendo relevancia la Liga Española por las idioteces de este orate. Entonces, esto demuestra que efectivamente esta trampa del CVC está perjudicando a los clubes. Que para nadie es un misterio que la Liga Española ha perdido relevancia. Los grandes torneos a nivel de clubes en ese momento son la Premier League,
Después sigue la Bundesliga, la Serie A y por último la Liga Española, porque en la Liga Española ya no juega nadie así relevante. Porque si nos ponemos a revisar las grandes contrataciones en este último mercado de verano, el único club que se ha osado a traer una figura de relevancia mundial ha sido el Barcelona al traer a Robert Lewandowski, el Balón de Oro, el anterior al de Messi. Pero ¿a quién más? El Madrid tampoco no ha podido fichar a su gran estrella que tanto están esperando, que es a Kylian Mbappé. ¿Por qué? Porque este tipo está haciendo que la liga sea menos atractiva a los jugadores. ¿Cómo extraño esas épocas donde la gestionaba de una manera muy buena el señor José Luis Astiazarán? Porque durante su mandato se formaron equipos tan poderosos como el famoso y el muy recordado Real Madrid de los Galácticos. Y además, también allí se formó en su presidencia el gran Barcelona de Pep Guardiola, y por eso los jugadores querían venir a la liga. Pero desde que llegó este tipejo en 2013, la liga va decayendo cada día más. Esto es el presidente de la liga, un tipo que es un payaso, que es un sinvergüenza y un impresentable, que habla de honestidad, de honorabilidad, pero está envuelto en escándalos, como por ejemplo evasión de impuestos y sobre todo ahora con la estafa de CVC a los equipos de la liga. Y por eso anda tan ardido con el Barça, porque según lo que dice este diario El Español, pues los inversores tanto de Dance como de CVC no están viendo la rentabilidad, porque en el acuerdo no está ni el Real Madrid, ni el Fútbol Club Barcelona, ni mucho menos el Athletic Club. Así que por eso está tan ardido con el Barcelona. Y desafortunadamente el Barcelona, por la mala gestión de Josep María Bartomeu y Floreta, pues le ha dado, como se dice en este país, papaya a este impresentable para que pueda ponerle trabas, palos a la gestión de Joan Laporta con el fin de llevarlo contra la espada y la pared para que firme sí o sí el acuerdo COVC, porque sería lo único que lo puede salvar y no ganarse demandas que se le pueden venir por vender una liga que no es atractiva para nadie. Si no hubiera sido porque está el Real Madrid y el Barcelona, ya esta liga estaría peor que la Ligue 1 de Francia. Bueno, mis amigos, no siendo más, espero que les haya gustado este video. Es un poquito largo, pero quería hacerlo porque este tipo ya está tocando mucho la moral. Este tipo, en vez de gestionar una buena liga para que las grandes audiencias se fijen en esta competición, porque es que inclusive la Kings League de Puyol está generando mucha más audiencia que la Liga de Tebas. Así de mediocre es este tipo. Pero bueno, los clubes fueron los que eligieron a este orate ahora que se coman ese marrón. Y sería inaudito que el próximo año que termina su mandato lo vuelvan a reelegir para que acabe definitivamente con la liga y sea el inicio para la Superliga de Florentino Pérez. Les invito a que compartan el video, a que se suscriban al canal, a que activen la campana, a que den su pulgar arriba, a que comenten de manera respetuosa. No quiero subnormalidades en la caja de comentarios porque yo los estaré borrando. Además, le doy gracias a esos 583 seguidores que le han dado su voto de confianza a este canal. Y vamos llegando a la meta. Ya estamos a 420 suscriptores para llegar a los 1000, que es el objetivo que nos hemos trazado. Así que les mando un fuerte abrazo, un saludo y bendiciones. Recuerde que les ha hablado Güerito Vlogs y nos vemos en un próximo video.